Buenas tardes audiencia, buenas tardes. Hoy de un otro nuevo lugar para nosotros comunicarnos con ustedes en Mina de Corrales. Hoy es el programa número 5 de Ampliando el Frente, el día 14 del 3 del 2024. Y le damos la buenas tardes a Jovelina. Buenas tardes, Miguel. Bueno, en un nuevo programa desde Minas de Corrales hoy, le damos la bienvenida a todos ustedes y los invitamos a hacer un recorrido por Villa Minas de Corrales. Buenas tardes. Le queremos hacer una entrevista para nuestro canal de YouTube en el programa Ampliando el Frente, que es emitido los martes y los viernes desde Tranqueras. Hoy acá en Minas de Corrales, es un gusto encontrarlo acá y poder conversar con usted. Y mi pregunta es, toda una trayectoria dentro del Frente Amplio. ¿Por qué hoy estamos con Orsi? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme. Para mí es un gusto enorme estar acá en un evento tan importante como este, donde está lo que evidentemente es la principal fuerza política del Frente Amplio y que me toca a mí participar de la dirección departamental, incluso en algunas otras responsabilidades que con mucho gusto las trato de cumplir lo mejor posible. En cuanto a su pregunta, yo diría que en primer lugar es un compañero que ha demostrado su capacidad como administrador, como gobernante, y ahora lo está mostrando como político, a pesar de que ya ha tenido una experiencia de 10 años como intendente de Canelones, que es un departamento realmente complejo y él se ha desempeñado muy bien, es uno de los departamentos de mayor movimiento económico y es un orgullo para el país tener un departamento como Canelones, que tiene cantidad de villas y de una capacidad de producción importante. El candidato que tenemos nosotros es de probada capacidad y sin duda, no tengo la menor duda, de que es el mejor de los compañeros, sin desmedro de los otros. Para mí es el mejor, el que tiene mayor experiencia y mayor capacidad administrativa, porque realmente Canelones es un departamento complejo y lo ha llevado muy bien, muy bien. Creo que por ahí los méritos de compañeros Armando Garza. Muy bien. Usted como referente del MPP y del Frente Amplio en Rivera, ¿cómo lo ve al Frente en Rivera? Bueno, nosotros estamos saliendo, ya lo hemos logrado parcialmente, de grandes dificultades.
Sin duda, la derrota electoral pasada nos afectó muchísimo y no tuvimos en la administración pasada un frente amplio militante. Realmente fue bastante problemático. La prueba de ello fue que hasta perdimos el diputado. Con mucha dificultad comenzamos a trabajar. Hoy tenemos un frente amplio cuya mesa política funciona. Ya estamos como en 80 mesas políticas, que siempre ha habido quórum, siempre ha habido presencia de compañeros que han planteado y se han discutido todos los temas fraternalmente, y en un 90% o más las resoluciones han sido por una unidad, lo que expresa una actitud de unidad y de lucha en común, que es la esencia del frente, es la unidad y un programa común que lo llevamos con mucho entusiasmo todos los militantes. En este momento estamos a la espera, como todos los periodos electorales, de el aprimoramiento del programa político, es decir, los tiempos pasan, hay una evolución en la sociedad, en la economía y demás, y nuestro programa tiene que ser actualizado. Se ha logrado algo y en este momento estamos esperando que los compañeros técnicos y gente capacitada, con capacidad de organización y capacidad de interpretación de la realidad, después de una campaña que hicimos de contacto con la gente, donde llevamos adelante unos cientos de reuniones en el programa El Frente Escucha, que de ahí sacamos los nutrientes para actualizar el programa de gobierno, que lo vamos a poner a consideración de la gente en el próximo sistema, en la próxima elección. En este momento estamos abocados a la elección interna, estamos tratando de que el compañero Orsi sea el candidato a la presidencia, y bueno, en eso estamos, y de ahí vemos, por ejemplo, el movimiento que estamos llevando adelante. Hoy es el primer evento de trascendencia del EPP. Estamos tratando de entrar en contacto con compañeros que por las razones obvias han perdido el contacto con la organización, y estamos tratando de recuperarlos y traerlos a nosotros para que nos ayuden. Naturalmente, la ayuda no es en base a ayudar por ayudar. La ayuda es en base a un programa que aún no lo tenemos, pero podemos decir y hablar prometiendo un exitoso programa político y económico. Muy bien, Protín, muchas gracias por sus palabras, y nos encontramos juntos. Seguramente en alguna otra oportunidad podemos conversar. Bueno, nosotros nos reunimos en nuestro comité del EPP en Sarandí, Brasil, todos los lunes a las 19 horas. Allí estamos a la espera de los compañeros, lo recibimos, y ahora trataremos de tener el comité abierto todos los días. ¿Está? Muchísimas gracias por la entrevista y siempre a las órdenes. Bueno, gracias a usted.
Bueno, y esta mochilera, que yo escuchaba los cuentos de Uri, que la verdad que una institución del Frente Amplio acá, que mantuvo encendida la llama del Frente Amplio en momentos duros. Así que muchas gracias por acompañarnos. Viste que uno tiene el defecto de poner los apodos. Yo te conozco así. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Nosotros tenemos el desafío. Tenemos un desafío grande. Y el desafío es que tenemos que ganar la elección. Esto es así. ¿Por qué tenemos que ganar la elección? Porque nosotros pensamos en un proyecto que estemos todos adentro. Hoy acá hay un gobierno que piensa en un proyecto para unos pocos. Lo que me enseñó mi abuela cuando era chico, ella me decía, era una vieja ballista, y yo la verdad que me siento de origen ballista, mi abuela me enseñó que un ballista jamás lo votaba. Porque los herreristas hacían un gobierno para unos pocos. Porque los herreristas pensaban en un pequeño grupo que ahora la calle, el presidente le dice, los mayadores. El Uruguay en este tiempo creció, pero ¿qué pasó? Las grandes mayorías nos empobrecimos. Perdimos poder de compra, la jubilación no nos rinde como nos rendía, el sueldo no nos rinde como rendía. En estos 46 meses nosotros trabajamos 2 meses gratis. Está calculado. Una cosa que para mí hoy nos acompaña el caudillo más grande de Rivera, que es Andrés. Para mí es el logro militante más importante que he logrado, y lo quiero decir así, porque Andrés es todo un símbolo de cómo debe ser un servidor público frente amplista. Andrés levantó el hospital de Rivera en su momento, le dio dignidad, peleó por los medicamentos, peleó por los especialistas, y a mí me da tristeza ver cuando venía Rivera que me dijeran que el hospital está mejor que la Casmer, me decía mi abuela, porque uno iba al hospital, estaba limpio, era digno, uno que tantas veces usó el hospital, y que para poder acceder a los medicamentos tenía que tener una cuenta, que hoy ya ni existe más esa farmacia, la farmacia Ney. Cuando uno era gobierno y llegar y ver que el hospital tenía dignidad para atender a la gente, a mí eso me llena de orgullo. Porque hoy los que están sufriendo son los más débiles, los más pobres de nuestra sociedad. Hoy cuando no hay medicamento, a mí me duele venir a Rivera que la gente me dice que me diga no hay medicamento, que la gente tiene que elegir entre comprar el medicamento o comer, a mí eso me duele. Me duele que no haya especialistas, que no haya dignidad, que todo lo que evolucionamos hoy esté quedando por el camino. Y por eso les digo, se nos dio un alto y hoy lo que hay que hacer es tratar de volver a un gobierno del Frente Amplio donde se piense en la gran mayoría. Que se piense en el desarrollo del interior, que se piense en la recuperación del salario, de la jubilación, de las políticas de vivienda, educativas. Porque yo, que pude estudiar en su momento, que fue un aborto la naturaleza, porque lo tengo que decir así, porque es como mi abuela me decía, que uno había sido como bendecido, porque no se puede explicar cómo en aquel tiempo, ustedes que saben de mis orígenes, cómo uno pudo estudiar. A mí también me llenó de orgullo que el Frente Amplio lo que hizo fue dar más liceos, dar posibilidad a la universidad, en Rivera, la UTEC. Y eso es darle dignidad a la gente. Y hoy todo eso está en juego. Porque hoy que se hicieron se recortaron los recursos. A mí me llena de orgullo ver a mi tía Mari, saber que Marilina, mi prima, quiso ser médica y pudo estudiar por las políticas del Frente Amplio. Que mi prima Ana Paula puede estudiar, ser química y estar trabajando. Marilina ahora trabaja en el hospital de Rivera y me llenó de orgullo que Andrés me contara de su desempeño. Mi prima Ana Paula trabaja en el frigorífico Tacuarembó. A mí me llena de orgullo eso. Y tengo otros primos que pudieron estudiar.
¿Por qué? Porque había política en Rivera. Porque nosotros lo que queremos al frente es que la gente se desarrolle. Porque cuando se dice que somos todos iguales, es mentira. Porque hay que ver un Estado que desarrolla a la gente. Porque el punto de partida son todos diferentes. Entonces nosotros necesitamos un Estado que ayude a estimular a que la gente pueda correr la carrera y desarrollarse. Y nosotros, nuestros hijos, nos tienen que superar. Tienen que ser mejores que nosotros, porque esa es la meta de nuestra vida, de un padre o de una madre. Que los hijos sean más felices que nosotros. Y todo eso es lo que está en juego hoy en estas elecciones que empiezan en junio. Nosotros queremos, en Rivera tenemos que lograr que el Frente Amplio se recupere. Andrés va a pelear la diputación por nosotros, por la 609, va a pelear y apoya a Yamandú Orsi, pero nosotros lo que estamos convocando es que hay que ir a votar al Frente Amplio. Y hay que ir a votar a Orsi, a Carolina, a Mario o a Andrés Lima. Pero tenemos que votar. Y cada uno de nosotros tiene su corazoncito y sus virtudes. Pero acá es importante, como decía Rubenson, que en un pueblo pequeño como este, que es difícil ser militante, y que tenemos gente con trayectoria, como la compañera que representó el Frente Amplio cuando nadie lo representaba, hoy lo que tenemos que hacer nosotros es juntarnos y ser como un puño y enfrentar. Y también informarnos bien, porque están empezando con las campañas sucias. No se olviden que a Lula le mintieron que tenía un apartamento que le habían regalado, lo pusieron preso a Lula. Y hoy Lula anuló todo y es el presidente. Y Brasil se está recuperando. Confiemos en los compañeros. Y seamos unidos. Y tengamos amplitud. A mí la verdad, que Julio esté con nosotros, me llena orgullo. Y Julio también evolucionó, porque uno evoluciona por los hijos. Un día les voy a contar esto y dejo, le voy a pasar a Andrés y después a Julio. Un día un muchacho me grita, Charles, en Montevideo, era Maico su hijo. Maico, militante de Frente Aprista, me dice, ve que estoy luchando convenciendo a mi padre. Y lo convenció, como yo convencí a mi abuela, como yo convencí a otros familiares. Y cada uno de nosotros nos vamos, porque uno va evolucionando, porque nuestras generaciones, mis hijos van a ser mejor que yo. Esa es mi meta en la vida. Así que yo me lleno de orgullo y tengamos amplitud. Recibamos a Julio y recibamos a otros, porque solos no vamos a ganar. Tenemos que tener amplitud y generosidad. Yo, miren, he tenido el orgullo más grande de mi vida, dijo acá. Fui senador electo por la 609 en el año 2019. Pero la tristeza que tuve porque perdimos la elección, hace mucho tiempo para recuperar. Porque sabía lo que se venía. Sabía lo que se venía. Entonces yo ahora lo que quiero es, yo voy a estar a donde mis compañeros de la 609 me digan que esté. Pero yo lo que quiero es que en octubre gane el Frente Amplio, que la Diputación de Rivera sea del Frente Amplio y que Andrés esté ahí. Y hoy nosotros tenemos un referente en Rivera, un caudillo, que convoca también mucho más allá que nosotros. Tengamos en cuenta eso. Así que yo lo que les pido es eso. Acordémonos los frenteamplistas de cómo nacimos. Nosotros nacimos de la unidad, de la unión de cristianos, comunistas, vallistas, blancos, socialistas, de un sinfín de movimientos, y eso con mucha grandeza y mucha generosidad. Y militaban de a dos. Siempre teníamos, en los pueblos teníamos uno o dos referentes que salían a patear solos. Acá ahora acá hay un montón de gente que pueden salir a patear y dar vuelta a minas de corrales. Así que yo les digo es, tenemos que luchar y saber que eso que nosotros nos estamos jugando mucho en estas elecciones. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tengamos en cuenta eso. Y le voy a pasar a Andrés porque quiero que le deje un mensaje. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarme.
tengamos generosidad, convoquemos y seamos los mejores frente amplistas, que fue lo que nos enseñaron. La generosidad del doctor Royol cuando me agarraba mi tía Eva y me agarraba la falda y salíamos corriendo, y el doctor Royol se levantaba en camisón a atenderme de madrugada. Ese fue un frente amplista ejemplar. Acá tenemos un frente amplista ejemplar, Andrés. Tenemos muchos frente amplistas ejemplares. Así que bueno, tengamos esa generosidad, les pido eso. Convoquemos a todos, porque nosotros no preguntamos de dónde vienen, sino hacia dónde vamos. Y lo que queremos es un Uruguay más igualitario, que se desarrolle, que la gente pueda desarrollarse, evolucionar, un país que nos integre a todos, que no haya persecución a las disidencias, a los opositores, que no se persiga a nadie, que no hagan causas falsas, que fortalezcamos la democracia, que es eso lo que tenemos que fortalecer. Y ese es el rol que va a tener el Frente Amplio en esta elección, en esta batalla. Y yo, es este el mensaje que les quiero dejar, y ustedes conmigo cuenten siempre, porque nosotros contamos con ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, yo solo quiero expresar mi reconocimiento y mi profundo agradecimiento al Espacio 609, al MPP, que desde hace un tiempo se han acercado a mí y me han propuesto trabajar juntos. Yo tengo una historia de militancia en el Frente Amplio desde mi adolescencia, y desde lo que pasó en el hospital yo quedé un poco por fuera de una militancia orgánica partidaria. Así que uno necesariamente tiene referencias personales, agradecimientos personales o gente en la que confía cuando empieza un proceso así, de volver a la política, volver a la militancia. Y yo les quiero confesar que hay dos nombres que necesito mencionar aquí y reconocerlos. Primero es el de Chumbo Proti, porque en todo ese proceso del hospital, en momentos en que el MPP de Rivera estaba comprometido, complicado, seriamente, todos los conflictos que se generaron para sacarnos, él encabezó un grupo que estuvo siempre al lado nuestro, siempre acompañándonos y confiando en lo que se estaba haciendo en el hospital. Desde entonces, y después pasaron años, yo no puedo dejar de recordar eso y de reconocerla, tener un agradecimiento especial por la figura de Chumbo con todo lo que representa. Yo sé muy bien, para muchos de los veteranos militantes del MPP y del MLN. Por otro lado, lo de Charles, que a su vez no teníamos una relación de muchos años para atrás, pero también en medio del conflicto del hospital, él fue uno de los que más se ocupó y más entendió en su tarea parlamentaria en ese entonces, en 2017, lo que estaba pasando al interior del Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio, y que terminó significando la caída de nuestra dirección. A pesar de haber logrado éxitos y avances del hospital y de la salud pública, como bueno, que son los que ahora hacen que haya mucha gente que nos apoya, mucha gente que quiere. ¿Qué quiere la gente? Para mí, lo que quiere es recuperar lo que teníamos y hacer más todavía, porque podríamos haber hecho mucho más y no hubiéramos sido amputados en el desarrollo de ese proyecto. En ese golpe al hospital y a lo que era un desarrollo de la salud pública solo posible por los gobiernos del Frente Amplio, porque tenemos que, acá hay mucha gente de mi edad y algunos mayores, que vivimos lo que era la salud pública antes del Frente Amplio, cuando no había lo que se llama ahora ACE. Y no hay que olvidar, o hay que darse una dimensión de qué hace. Fue creada por el Frente Amplio,
antes no existía. Antes estaban los hospitales públicos, que eran, funcionaban como comités, clubes, como se decía antes, de los partidos tradicionales que ponían y sacaban gente, y sobre todo en las épocas como ahora de campaña electoral, y eran un desastre. La recuperación de un nivel más o menos mejorado de la salud pública solo ocurrió en los años de gobierno del Frente Amplio, gracias a lo que se llamó la reforma de la salud y la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y esto que llamamos ACE, la Administración de los Servicios de Salud. Sin eso, todo lo que ustedes puedan decir y felicitarme o reconocer de nuestra gestión no hubiera sido posible. No hubiera sido posible nada. Lamentablemente, nuestro proyecto se truncó y todavía perdimos el gobierno del Frente Amplio en las elecciones anteriores. Y creo que la gente está viendo que hay una oportunidad. Hay una gran oportunidad de recuperar el gobierno y de recuperar la fuerza transformadora del Frente Amplio para ese tipo de realidades. La salud sin trabajo, sin que la gente pueda alimentarse y vivir en condiciones adecuadas, es inseparable. Cuando yo veo todo el tiempo a mis pacientes, ¿qué es lo que más perjudica a un paciente que me llega a mí? A cualquiera de los que todos los días estamos tratando. En primer lugar, la pobreza. Y en segundo lugar, la ignorancia. La combinación de esas dos cosas hacen que los seres humanos que nosotros recibimos en el servicio de salud están completamente en condiciones de desigualdad. La combinación de pobreza e ignorancia aleja a los seres humanos de un acceso a los servicios de salud, sean buenos o malos los servicios. De manera que pensar en los desarrollos nuevos tiene que ser un desafío para eso, unir el concepto de trabajo y de salud y por lo tanto también de educación para cambiar estas realidades y Rivera y sus villas precisan esto. Y creo que hay esperanza, cambió la gente, está cambiando, está viendo que sufrió las consecuencias de estos años sin gobierno del Frente Amplio y sufrió las cosas que se perdieron. Entre ellas está destacado, sí, es verdad, yo veo que está destacado lo que era la gestión de salud nuestra. Tenemos que tener capacidad de reconocer los errores que se cometieron al interrumpir ese proceso dentro del propio gobierno del Frente Amplio y devolverle la confianza a la gente de que queremos y podemos reconstruir eso que se perdió. Si me están convenciendo de volver a un plano de trabajo político de este tipo, incluso ahora en lo electoral, y con esto voy a ir terminando, es porque tengo esa esperanza y esa especie de desafío de decir, vamos a recuperar ese hospital que teníamos. Pero para ello precisamos una gran política y tenemos que tener una gran fuerza política de izquierda en Rivera. Porque yo les tengo que confesar lo siguiente, la política que nosotros hicimos en el hospital es de izquierda. No es de centro, no es de derecha. Porque ¿qué es eso en definitiva? Ofrecerle a la gente la salud que merece cualquier ser humano en la forma más digna, porque no es gratis. La salud pública, que se ha ido quedando esa idea confusa a lo largo de los años, que ha ido cambiando las estructuras y todo, no es gratis. Nosotros todos ponemos plata de nuestro sueldo, de nuestra jubilación, para financiar la salud. Lo que es gratis en la salud pública en ACE es en todo caso los medicamentos y el acceso a los estudios. Pero el gasto en salud no es gratis, no se financia con el aporte de los trabajadores y de los jubilados. Y es una enorme cantidad de dinero, de la cual la mayoría no se gasta en salud pública, va por las privadas.
En política, atrás de la política y de las expresiones partidarias, siempre están, o hay que reconocer y preguntarse cuál es el interés económico que hay detrás de esto. Nosotros no representamos los grandes intereses económicos que se han apoderado de la salud en este caso, o que en cada escenario de la vida del país disputan sacar las grandes ganancias y sin interés y sin preocuparse de la gente que no tiene esa misma capacidad económica. Y eso es una política de izquierda, atender eso. Entonces, creo que se ha perdido el miedo de reconocer eso, que mucha gente, a través de lo que hicimos, confía en nosotros, y que es una gran oportunidad para que se levante en Rivera un proyecto que, con algunos énfasis como el trabajo, la educación, la salud, le ofrezca una perspectiva distinta a la población de Rivera y a la realidad especial de nuestra condición de frontera, que recupere todo eso que en algún momento muchas generaciones hoy. Bueno, lo esperaba a Charles cerrar la oratoria, pero está, tocó a mí. Bueno, en primer lugar agradecer a todos ustedes por venir a participar con nosotros, agradecer a la 609 por invitarme, Colorado a traerlo a la... Y agradecer a todos los grupos Frente Amplista que nos acompañaron. Karen el otro día me dijo, dice, no, estamos todos juntos, yo le pasé el mensaje y dice, no, queda tranquilo que estamos todos. Y eso es lo que queremos, porque todavía le dije, digo, bueno, eso es lo lindo, uno por todo y todo por uno. Entonces creo que, bueno, y de más está decirles que vengo de... Podríamos haber hecho una reunión mejor, pero fue con poquitos días, no creo que inventamos la... No habíamos hecho una reunión mejor, con más público, pero igual agradecemos a todos ustedes. Y decirles que, bueno, ayer me entrevistaron la radio, me preguntaron Radio Rivera, que yo era candidato al alcalde. No, primero lo primero. Vamos a luchar en la interna para llevar a nuestro candidato primero. Y después la nacional. Después que terminemos eso, ahí empecemos lo departamental, que no sé cuáles serán los candidatos, ahí veremos. Pero no soy discursante, lo mucho que tenía para decir, yo creo que ya expliqué todo en pocas cosas. No puedo hablar mucho de mi retiro del Partido Colorado, solo que siempre fui un colorado ballista, y como dijo Charlie, un colorado ballista no vota un blanco, porque el blanco gobierna para el rico. Y el colorado ballista siempre fue de las grandes reformas, fue la misma política que utiliza el Frente. Y que creo que con eso ya explicamos todo. Pues esperamos ahora trabajar todo en la interna para tratar de sacar a nuestro candidato y después ganar con el Frente Amplio en octubre. Si pudiéramos ganar en la primera vuelta, mejor. Si no, bueno, iremos a noviembre. Muchas gracias a todos. Es con el Frente. Es con optimismo, con sueños, con esperanza. Es con trabajo, con igualdad. Con justicia, con derechos, con orgullo. Dando la cara. Con historia, con memoria. Con libertad. Con alegría. Con responsabilidad. Con futuro. Con amor. Con sabiduría. Con pasión. Con compromiso. Con respeto. Es con movimiento. Con participación, es con razón y corazón. Es con Pepe, con Lucía. Es con la 609. Es con Orce. El cambio es con vos. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad de estar acá en Minas de Corrales, rodeado de una actividad
de Corralenses por el Frente Amplio, por la incorporación de una figura local como es Julio Fernández, que significa mucho para la gente de aquí, de este pueblo. Y también aprovechar para hacer un saludo a la querida Tranquera, a su pueblo, donde tengo muchos amigos, donde tengo muchos vínculos y mucha gente a la que recuerdo con cariño por mi actividad profesional como médico, donde tengo familia y donde con frecuencia tenemos la oportunidad de convivir y de tener mantener ese vínculo afectivo. De manera que empezamos una actividad política que tiene la expectativa y la esperanza de recuperar muchas cosas que perdimos en estos años y especialmente recuperar las condiciones de salud para la población de Rivera que teníamos cuando hicimos nuestra gestión en el hospital. Bueno, quiero mandar un saludo a los compañeros de Tranqueras y agradecer este esfuerzo de este programa que es Ampliando el Frente, que es nuestra base. Porque si nosotros no tenemos amplitud, generosidad, no vamos a crecer. Así que, y es la historia del Frente Amplio. El Frente Amplio nació de la conjunción de cristianos, de comunistas, de blancos, de colorados, del Partido Socialista, de independientes. Esa es la historia del Frente Amplio, donde existió mucha generosidad. Entonces, este nombre de Ampliando, la verdad que es, tenemos que tener amplitud. Y yo lo que les quiero decir, compañeras y compañeros, es que en junio tenemos que votar. Nosotros defendemos la candidatura del compañero Yamandú Orsi, porque es el compañero que tiene una trayectoria de buena gestión en el departamento de Canelones, que conoce el interior, conoce las realidades de los diferentes interiores. Canelones es como un pequeño país que tiene todas las realidades, la realidad rural, la realidad industrial, la realidad de la costa, del turismo, tiene todo. Y Yamandú hizo una gestión donde logró muchísimas inversiones y desarrollo de Canelones. Para que ustedes tengan una idea, durante los periodos de Yamandú Orsi se lograron inversiones por 5.500 millones de dólares. Siempre hablamos de la inversión de UPM como la inversión de mayor dimensión del país. Y son 2.000 millones de dólares. Dos UPMs y media. Y es eso lo que necesitamos, desarrollar el interior para crear puestos de trabajo, tener políticas públicas donde el centro sea la persona. Hoy tenemos al doctor Andrés Toriani, que nos acompaña en la 609, que es un ejemplo de servidor público que defiende la salud pública, la salud de calidad. Nosotros sabemos que vamos a tener que recuperar muchísimas políticas que se dejaron. Recuperar lo perdido, pero también tenemos nuevos sueños. Entonces los invitamos que en junio acompañen al Frente Amplio, acompañen a Yamandú Orsi, porque en junio, en las primarias de junio, comenzamos a definir el triunfo de octubre. Así que muchísima fuerza, contamos con ustedes, contamos con la militancia, contamos con el salir a caminar, a patear y a lograr que el Frente Amplio gane las elecciones de octubre por el bien del país, de las grandes mayorías y el desarrollo de todos. Así que les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Con esta imagen nos despedimos de Minas de Corrales con el programa Ampliando el Frente de nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en el próximo programa. Bueno, igual que Jovelina, agradezco la presencia de todos ustedes ahí. No se olviden que nuestro teléfono es 092-1793-39, 092-1793-39, y suscribirse en la página de YouTube, Ampliando el Frente, y poner un te gusta, y será hasta el próximo programa. Gracias.
esto es divino. El recambio. El futuro asegurado. Está genial. Me quedo contento cada vez que llego al MPP y veo toda esa gurizada dinamizando y haciendo lo que hacen los gurises. Que no son gurises, son compañeros. La representación de todo lo que nosotros queremos, que sabemos que no lo vamos a ver, pero que está. Tienen cara de alegre, casi que de inocente. Ni saben en el lío que se están metiendo en su vida. Lo que ellos están haciendo acá, ninguno está trabajando para él. Ninguno está pensando en acumular individualmente. Trabajan en conjunto, construyendo algo para todos. Y son ese futuro que a mí me hace llorar de alegría y de ternura. Y me da una tranquilidad. Uno se puede ir tranquilo porque ya está el camino abierto, con descendencia, con herederos y con un objetivo claro, que es un país y una sociedad mejor. Mira esas caras. Nosotros tenemos que aprender de los gurises también. Y esto lo hacen los gurises y lo piensan los gurises. Es el futuro. Yo a esto le pondría un nombre. Sembrando. Es saber que seguimos en el camino correcto. Y que es lo que todos elegimos para que estamos acá. Pero es como emoción. Es emoción, seguro. Sacrificio, lucha y defensa. Defensa de los más débiles. Y unidad. Y como decía Melody también. Y amor, porque sentimos una pasión por esto que capaz que otro no la siente. Y cuando nos abrazamos todos. Y cuando nos toca perder, perdemos todo. Que llevamos 30 años en ese camino. Y que al mismo tiempo es un compromiso de que tienen que seguir unos cuantos años más. Es a través del ejemplo de ellos que yo empiezo a cuestionarme que puede haber un mundo mejor y que se pueda aportar de alguna forma. Que el mundo necesita inapelablemente gente que se sienta feliz en gastar su vida al servicio del progreso humano. Eso es lo que dice Pepe. Y para mí los 30 años son ese. Lucha, construcción y sobre todo sentido de pertenencia. O sea, era la única bandera que flameaba en mi casa y por eso es que hoy en día elijo ser del MDP. El sentimiento puede hablar por mí, pero me parece que es admiración. Respeto. El aporte ha sido tan, ¿no? Que tenés el compromiso de responder y estar a la altura como lo estuvieron ellos en un proceso que sabés que es a largo plazo. Pepe síntesis, ¿no? De una construcción mucho más colectiva. Me entusiasma, digamos, ver a los jóvenes militando de la forma que están militando. Veo el futuro militante mucho mejor de que lo teníamos nosotros. Me encanta escucharlos, me encanta verlos, me emociona. La formación de sustitutos es importantísimo para el mantenimiento de cualquier colectivo. A mí me llena de satisfacción ver toda esta gurizada que el futuro de este colectivo depende de la barra chica, de todos estos gurises. Aprovecharlos en todo momento. En realidad, como gurisa, es un poco fuerte tenerlos enfrente, porque es asumir no solo nuestra base, sino los desafíos que ustedes nos han dejado, o los que entendemos hoy por encontrarnos, que hay que seguir profundizando. Si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Thank you.